Bienvenidos a Rosario País, un programa de nuestra Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, un hombre de cultura que dirige uno de los teatros más importantes de Colombia. En la sección En la U, nuestros gestores de éxito. Y en Con y para las regiones, un viaje formidable por el Chocó. Comencemos. En diálogos con Alejandro Chain nos acompaña Ramiro Osorio, el director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Es un hombre dedicado a la cultura, cofundador del Festival Iberoamericano de Bogotá, maestro y director de teatro de universidades nacionales y extranjeras. Dirigió en España el Festival de Sevilla Entre Culturas. Hoy está al mando de uno de los escenarios más importantes de Colombia, promoviendo espectáculos de talla mayor. Ramiro, tú eres un gestor cultural colombiano muy reconocido, pero no todos los jóvenes que nos están acompañando en este momento comprenden qué hace un gestor cultural. ¿Cuál es la misión de un gestor cultural en un país como Colombia? Yo te lo voy a resumir con una manera en que tengo yo de decirle al equipo del Teatro Mayor qué es la encomienda que nos han dado, que es soñar para hacer soñar a Bogotá. Eso es lo que tiene que hacer un gestor cultural, tener una gran convicción en lo que hace, un gran conocimiento de todo tipo, un conocimiento artístico, un conocimiento de la forma de comunicar la creación artística o la creación cultural, una absoluta convicción de que lo que hacemos contribuye a crear nuevos ciudadanos, ¿sí? Y todo ello es la tarea de un gestor cultural. Ramiro, nosotros con mi esposa además venimos a acompañarte al Teatro Mayor con frecuencia y nos gusta mucho observar cada vez más jóvenes en el público. ¿Cómo haces para convocar a los jóvenes y que los jóvenes tengan esa disciplina y ese amor por la cultura? Bueno, lo que nosotros hacemos aquí en el Teatro Mayor y en esta sociedad nuestra tan compleja y cada vez más, en donde es más difícil la comunicación real, es fundamental porque implica el encuentro entre el público y los artistas, que el encuentro es conmovedor, que combate la mediocridad y la monotonía de la vida diaria. Entonces, eso es lo que aquí hacemos y por eso luchamos porque cada programación, cada evento que hagamos sea un acontecimiento, no sea una función, sea realmente un acontecimiento de vida. Y lo que hacemos es una programación abierta a todos los géneros y tendencias de la creación contemporánea y a todos los públicos, y con un énfasis muy especial en los nuevos públicos. Ramiro, de hecho, tú realizas un trabajo muy importante con los niños y maestros de los colegios, que no todos los colombianos conocen. Así es. Una de las líneas fundamentales de este teatro es esa, se llama 100.000 niños al mayor. Y se llama 100.000 niños porque un día aspiramos a que en un año podamos tener 100.000 niños en este teatro. Es un programa que hacemos gracias a donaciones de fundaciones y, en fin, a patrocinios que tiene este teatro en esta lógica público-privada y que está destinada a que los niños de los colegios públicos de Bogotá vengan a descubrir en estos escenarios los lenguajes de la creación contemporánea. Entonces, hacemos para ellos ópera, danza, teatro, de todo, ballet, etcétera, etcétera. Y llevamos más de 320.000 niños de los colegios públicos que han venido ya al Teatro Mayor. A partir de este año entramos en que esos
esos niños o esos miles de niños vengan por lo menos dos veces al teatro y estén en expuestos a otra experiencia, una musical, por ejemplo, y otra o de danza o de teatro, etcétera, ¿no? Y para los maestros creamos este año un programa que se llama Maestros al Mayor, que lo hacemos con la Secretaría de Educación, en donde nosotros ofrecemos 20.000 entradas del Teatro Mayor para todos los espectáculos, para los profesores, en la absoluta certeza de que ese profesor que viene a un acontecimiento artístico será mejor después, claro que sí, en el salón de clase. Tú más que nadie lo sabes como rector lo que significa esta relación de los profesores con la creación artística, con la vitalidad de la creación artística, ¿no? Decía un gran maestro de esa generación de la Rusia revolucionaria, que en el teatro fue poderosísima, que se llamaba Meyerhold, de principios del siglo XX, que el actor, por su naturaleza, por su ética, por su compromiso, ¿sí?, el hecho solo de estar parado en el escenario era un acontecimiento revolucionario. Así es. Sí, porque nos conmovía, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos en esta casa y lo que queremos que los maestros y los niños tengan siempre. Ya vamos para 14 años, lo celebraremos. Más de 2.000 espectáculos. Sí, exactamente, ¿no? Hemos hecho de más de 2.000 espectáculos donde han participado más de 30.000 artistas de 66 países, ¿no? Y realmente impulsamos la creación local a través de coproducciones, a través de asociación con toda la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Sinfónica Nacional, las compañías de todo, de danza. Más de 40 años dedicado, insisto, a tu proyecto. Tu familia, tu padre, un químico muy reconocido, a quien le gustaba la música. Exactamente. Sí, mi padre fue un químico de la primera generación de químicos que hubo en Colombia. No sé si eran 7 o 9 químicos que salieron por ahí en los años 40 y algo. Y sí, mi padre era un hombre muy melómano y la casa siempre fue muy musical, ¿no? Y recuerdo que nosotros los domingos íbamos al concierto en el Parque Nacional de la Banda Sinfónica Nacional. Luego tú descubres la vocación y mi padre, además, en tu infancia. Sí, yo tuve un acontecimiento que me marcó la vida. Cuando tenía 8 años, yo estudiaba en el Colegio San Bartolomé de la Merced y estaba en el grupo de teatro y fuimos a actuar al Teatro Colón. Y aquello sí fue una epifanía, ¿no? Cuando yo estuve ahí en el escenario y vi esa penumbra con el público allá, yo en ese momento tomé la decisión que a eso me iba a dedicar toda la vida. ¿Esa era tu vocación? O sea, no tenía ese nivel, pues, a esa edad, de entender que ese era el fenómeno único, irrepetible, del encuentro entre el público y los artistas, pero sí tuve ese momento que me marcó para siempre. Todo tu proyecto de vida lo desarrollas muy especialmente en Colombia y también en México. Sí, mucho en México, mucho. Yo en México viví 22 años. Que fueron absolutamente fundamentales, porque yo cuando tenía 22 años me fui en el grupo de teatro de la universidad a un festival a México y ahí tuve un encuentro con ese país que es absolutamente fascinante, porque íbamos a hacer 2 funciones y terminamos haciendo 3 meses de funciones. Entonces aquello me marcó, tuve la oportunidad de tener responsabilidades muy, muy, muy importantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, fui el director de la Muestra Nacional de Teatro, después fui director del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que es el festival más importante de América. Tengo la impresión que te gusta mucho Guanajuato, que tiene un significado muy importante para ti. Yo soy egresado de la Universidad de Guanajuato, porque yo había hecho aquí unos semestres de la carrera de letras en la Universidad Javeriana y en Guanajuato hice toda la carrera soy maestro en letras españolas de la Universidad de Guanajuato y a la vez fui profesor de teatro en la universidad. Para precisar lo que me acabas de comentar, no solo tengo una relación, amo inmensamente a Guanajuato. Ramiro, no puedo terminar esta entrevista preguntándote por esa anécdota cuando contraes matrimonio a los 22 años en un teatro. Sí, bueno, te había contado que yo fui a México a una gira de teatro, después esa gira se alargó a El Salvador un mes, Guatemala otro mes y un mes en Honduras. Cuando acabamos las funciones, ahí se acabó ya la gira,
A mí me contrataron para ser el novio del burgués gentilhombre de Molière, y a una actriz mexicana, pintora, que había llegado con una exposición, la contrataron para ser la novia de la obra. Yo a esa señora la había conocido un poquito ahí de paso en una oficina cultural en México, y nos fuimos volviendo novios en la vida, en el montaje. Y ya en la temporada, el director, que es un personaje, bueno, demencial, Rafael Murillo Serva, un abogado que se había educado en Colombia, además en el Teatro La Candelaria, nos dijo: oiga, ¿por qué no? Yo tengo un tío que es juez de distrito, de golpe hasta accede a casarlo. Ustedes que ¿de una vez? ¿Por qué no se casan? Hagan una cosa. Y nos pareció buenísima la idea de casarnos en un teatro. Y entonces era un teatro como, no sé, unas 400 personas, y se anunció como función sorpresa. El último día, aquello era lleno de gente, una cosa impresionante. Y el doctor Taizés es como decir, imagínense en toda proporción, Carlos Gaviria, un abogado conocido por todo el país, ¿no? La apuesta era una, bueno, ya de por sí es una crítica a la sociedad, pero en esa versión era una crítica a la sociedad y a la burguesía hondureña, pero con nombres propios. Bueno, y entonces yo siempre pedía la mano y el papá me decía: ah, sí, ¿usted qué estudia? Yo le decía: no, pues yo estudio letras y soy actor. Y el papá me decía: letras, eso se estudia. Y bueno, porque era un comerciante ahí. Bueno, y nunca me dejaba casar con la hija, y terminaba casándola con un gángster de Chicago. Y al final terminaba como musical, tan, 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 bueno, ¿no? Y entonces el día que nos íbamos a casar, la gente del elenco no sabía que nos íbamos a casar. El único que sabía era el director. Y entonces yo llega el momento donde pido la mano y el tipo me pregunta lo mismo: ay, ¿usted estudia? Y dice: ah, no, pues no se va a casar con mi hija, yo tengo otro. No, ¿cómo que sí? Nos vamos a casar. Que no se puede casar. A ver, que suba un juez y se para. Y el elenco no estaba preparado. Nadie sabía. Y se sube al escenario el doctor Taizés. El tipo, claro, era tal el desconcierto del elenco, pero la gente era muerta de la risa, que aquello era una farsa impresionante. Y el señor saca los papeles y dice: señores, esto es una cosa seria. Yo voy a casar a una empresa y por eso he venido a casar aquí a estos señores, porque esto es un teatro y ellos son trabajadores y son actores. Así que todo el mundo de pie, y nos casó. Open Day U Rosario, un espacio de encuentro con los futuros rosaristas y sus familias para continuar formando proyectos de vida al servicio del bien común en nuestro país. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Recorrer el camino universitario tiene sus retos y desafíos. La Universidad del Rosario cuenta con un proyecto denominado Pacto, donde los gestores de éxito que se encuentran en las escuelas y facultades trazan un camino conjunto con los estudiantes para asegurar el cumplimiento de sus sueños y la definición de su proyecto de vida. Pacto es un programa de acompañamiento para todos los estudiantes de la Universidad del Rosario. Desde que los estudiantes llegan a su primer semestre, ellos tienen una baraja innumerable de estrategias, de programas, de recursos, de personas que están dispuestas a acompañarlos en el proceso. Y lo que nosotros hemos visto es que estos estudiantes que son capaces de construir proyectos más ricos, alineándose con todas esas alternativas que brinda la universidad, seguramente al final van a tener un proceso que va a ser mucho más divertido, mucho más conectado con sus motivaciones y con sus metas académicas. Cuando ingresé al Rosario, mi sueño era clínica y ese era el foco que tenía, mi destino final. Pero después de la pandemia y de todos los retos que tuvimos que afrontar, me di cuenta que mi vida era la educación y la salud pública, y por eso empecé a hacer dos profundizaciones en esas áreas, para poder mostrarle a las personas y entender que no está dentro de las grandes compañías, sino dentro de las pequeñas acciones que hacemos nosotros los verdaderos cambios. A través de un gestor de éxito asignado a cada escuela y facultad, se pretende llevar a cabo un acompañamiento personalizado para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños y no desistan en la mitad del camino. De hecho, yo creo que la universidad nos da múltiples opciones para sentirnos como en casa,
creo que, digamos, por lo menos mi situación personal de poder haber hecho dos carreras me llenó de alegría tener grupos institucionales en los que sentirme como en un hogar. Por ejemplo, en mi caso, lo que fue ONU Rosario para mí fue una casa, fue una familia. Ahí encontré pues esa alegría que me llena en la universidad. La Universidad del Rosario está empeñada en ayudar a cumplir esos proyectos de vida que se forjan y se sueñan en esa época universitaria. Es decir, le ayudamos a aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad a poder potencializar, a poder reencuadrar si es necesario. Igual es importante entender que cambiar de carrera no es un fracaso. A veces es el mejor camino que pueden tomar y estaremos allí para ayudarles a tomar una decisión bien informada. Y nosotros pues acompañamos permanentemente toda esta cantidad de experiencias, de desánimos, de ánimos que tiene la vida y que tiene también ser joven. Pero precisamente yo creo que el reto está en cómo la universidad se adapta también a cada persona, porque es que cada persona es un mundo, digamos, de aspiraciones, es un mundo de sueños, es un mundo de retos a nivel personal, familiar, financiero. No siempre está, digamos, un poco el talón de Aquiles, no siempre es si una persona es académicamente lo que llamamos inteligente o no, o si tiene acompañamiento en la casa o no, o si tiene plata o no. Es decir, es un mar de experiencias la vida, y yo creo que esa capacidad de adaptarse que tiene la universidad a la vida de cada estudiante pues es lo que le genera tanto valor a la experiencia rosarista. En el Rosario, un no es una nueva oportunidad, y poder definir fortalezas y debilidades con un acompañamiento apropiado ayuda a no desistir en el camino y además aprender de los fracasos. Si hubo fracaso, no importa que hubo el fracaso, lo importante es que se puedan reconstruir sobre ese fracaso y que puedan identificar todas las potencialidades que tienen y que lo hagan de manera siempre informada y acompañada de las personas que van a poder apoyar y aportar en ese proceso constructivo. Hay distintas situaciones que pasan en la vida de los estudiantes, muchas cosas, o sea, cada uno es un mundo aparte y le pasan cosas distintas, entonces le puede ir mal en una clase, que no logra un contenido, le ponemos un monitor, lo acompañamos con un profesor tutor. Hay diferentes opciones que establecemos, pero uno de los elementos fundamentales o de los actores que nos apoyan más son los gestores de éxito académico que acompañan la vida de cada estudiante. La finalidad siempre es lograr el éxito estudiantil. La época universitaria es el camino de formación más importante. Así, en el Rosario, lograr un acompañamiento apropiado y personalizado son las claves estratégicas en el desarrollo de proyectos de vida. Fieles a nuestro propósito de formar proyectos de vida al servicio del país, la Universidad del Rosario ha establecido un convenio de cooperación con el Colegio Las Payas para desarrollar proyectos académicos y de investigación de manera conjunta, en beneficio de nuestros estudiantes y, muy especialmente, de la sociedad colombiana. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Ruta País visitó Quibdó, la capital del Chocó, para conocer las apuestas y los desafíos de la ciudad y del departamento. Durante dos días, el equipo de la Universidad del Rosario y de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos pudo conversar con diferentes organizaciones sociales, comunidades, empresarios, la Iglesia Católica y las fuerzas militares para comprender las oportunidades de los chocuanos en el desarrollo de la región. De haber participado en este nuevo episodio de Ruta País, a un departamento extraordinario, olvidado y con unos problemas dramáticos que el país desconoce y que precisamente nuestra universidad ha estado presente para saberlos, para transmitirlos y para alzar nuestra voz y explicarle a los colombianos y a los muchachos de nuestra universidad los problemas de lo que es la otra Colombia. Una Colombia desconocida, agobiada, angustiada, en una situación muy difícil. Entonces es un honor dirigirme a ustedes
cruciales que enfrenta nuestro amado departamento en materia de migración y seguridad. El Chocó es un territorio de migrantes. Toda la vida ha habido una migración interna endógena, del campo a la ciudad, a las cabeceras municipales, por un tema de educación de los hijos. El campesino, cuando el hijo crece, sale acá al municipio a educar a su hijo, por un tema de salud y por un tema de empleo. Nosotros desde la norma tenemos permanentemente un monitoreo de protección en la zona y estamos trabajando de forma articulada con la institucionalidad colombiana para tratar de brindar los mayores servicios de protección que tenemos. Entonces creo que eso es algo muy importante, lo que nosotros hemos identificado, las razones que han llevado a las personas a tomar esta decisión. Va muchísimo más allá y están buscando, como lo mencionaba Carlos, protección para sus vidas porque no está siendo garantizada en ninguna ruta. Aquí estamos creyéndole a esta región, aquí estamos haciendo todo por nuestra región y básicamente agradeciendo. Yo creo que tengo muchas vidas que agradecerle a la universidad por darme la posibilidad de formarme con esta educación de calidad que he traído y con la cual he impactado y he revolucionado todo lo que tiene que ver con nuestra región desde salud. Hemos recibido una información extraordinaria de parte de los diferentes estamentos de la población en el departamento del Chocó, de las fuerzas militares, de la Armada Nacional, de la Universidad de Quibdó, de los principales estamentos, de los comerciantes, de la gente. Nos llevamos una impresión extraordinaria. Este es un aporte fundamental que hace nuestra universidad al país y a Colombia. Volveremos el próximo domingo con tres casos de éxito en un Rosario, país.